programa Vámonos de Pesca. Mi nombre es Edgar Tellez Jr. Y el día de hoy tengo un invitado de lujo, nuestro buen amigo Douglas Que. No, la estoy haciendo bronca, ese apellido, compadre. Douglas Que. Saludos. ¿Qué tal, Douglas? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Contentos porque regresamos a Sugar Lake a grabar. Yo te había estado en un episodio anterior aquí en esta presa. Tenemos un buen de rato que no venimos a grabar acá. Tampoco hemos venido a pescar. Sabemos que el nivel de la presa ha estado bajo debido al riego, ¿verdad? Así es, ha estado un poco el nivel bajo. Sin embargo, vamos a hacer lo mejor posible por tener un excelente día de pesca para nuestros amigos en Vámonos de Pesca. Así es. Bueno, vamos a ver qué estrategias aplicamos el día de hoy. Sí, primero hay que ir a dar una vuelta a la presa, ver exactamente dónde está el nivel para tomar decisión de qué puntos vamos a ir a visitar. Tenemos que dar una sondeada con nuestras unidades Lawrence para saber qué es lo que están haciendo los pescados en ese momento, dónde están posicionados y si están comiendo o están esperando que caiga la comida o de plano no van a comer y van a atacar por reacción. Pero eso lo vamos a descubrir ya estando en el agua. Ya estando en el agua, ahorita les platicamos qué estrategia es la que decidimos aplicar para este episodio del día de hoy, ¿verdad? ¿Sabes? Se pronostica que va a haber algo de aire, ¿eh? Fíjate que sí. Así sí, es que se pronostica que va a estar interesante el día de hoy la pesca. Viento, pero sabemos que esta presa es más difícil que... Se pone más difícil cuando no hay viento que cuando hay viento, ¿verdad? Sí. Entonces, digo, ya es un reto para nosotros de poder estar en los puntos, mantenernos con nuestro aparato, nuestro motor troleador y pues saber también pues manejarlo, ¿verdad? Para no movernos del punto. Así y poder es. Seguir pescando al mismo tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si mejor vamos al agua, vamos a dar una vuelta primero a la presa y luego ya decidimos qué es la estrategia que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, ahora les vamos a explicar cuál es el plan a seguir el día de hoy, ¿verdad, Douglas? Vamos a intentar buscarlas, vamos a intentar encontrarlas rápido. Y para esto vamos a mostrarles un señuelo que es nuevo aquí en el programa. A lo mejor ya tiene tiempo en el mercado, pero no se los habíamos presentado. Es un señuelo que yo he estado usando ya alrededor de por varios meses y me ha dado muy buen resultado, sobre todo cuando llegas a una presa nueva. Digo, en este caso no lo es, ¿verdad? Porque es una presa que ya conocemos bien. Pero cuando, por ejemplo, cuando tú vas a una presa nueva y dices, ¿sabes qué? Quiero encontrarla rápido. Quiero saber, o quiero cubrir mucha agua, quiero saber qué está haciendo la lobina. Para eso está este arreglo, que es el Structure Head. Es el anzuelo es el Structure Head de Strike King. Es un jig denominado Swing Head. Y Swing Head se le llama porque por el movimiento que tiene. El anzuelo está libre totalmente. Entonces, por eso le llama Swing Head. Este es el modelo Structure Head, Jointed Structure Head de Striking. Trae un anzuelo Gamakatsu Extra Wide Gap. Y lo vamos a estar empatando con un Magnum Ragebook, ¿verdad? Correcto, también podemos buscar un perfil, tenemos perfiles más grandes también, al igual que el Lobster. También lo podemos utilizar con el Ray Swimmer. Así es. Este es un señuelo muy versátil. Lo podemos flipear, lo podemos utilizar como jig, lo podemos traer nadando, o sea, mucho para y nos va a ayudar mucho a cubrir mucha agua. Mucho terreno, vamos a cubrir mucha agua de diferentes formas, con diferentes presentaciones o diferentes acciones con el mismo con la misma presentación. Aquí, como les mencionó Douglas, podemos hacer un perfil donde podemos venir dragando el fondo, que aparente un langostino, así se va a venir moviendo y la cabeza del jig pues tiene una acción aquí muy, muy padre porque está muy libre, tiene mucho movimiento. Podemos asemejar un langostino, podemos asemejar una tilapia por el perfil, podemos incluso si se nos presenta la oportunidad picharlo algunos palos. Correcto. Digo, no es lo más recomendable en esta presa porque sabemos que hay animales de muy buen tamaño, pero al menos para tener una reacción, pichas al palo, lo flipeas, si prendes. Para encontrarlas. O sea, ¿sabes qué? Hice dos, tres tiros, tuve algunos ataques, cambias a tu combo de flipping y ya te agarras a pichar como debe ser, ¿verdad? Esto es nada más para buscarla rápido. Entonces, ahorita de entrada vamos a buscar puntas de piedra,
que estén cercanas al río principal de la presa. Ahorita el nivel de la presa en la actualidad está muy bajo, debido a que es una presa que se utiliza para el riego principalmente. Entonces ya bajó el nivel y ahora hay muchas puntas o muchos puntos que ya acostumbramos a pescar están afuera del agua. Pero vamos a buscar las puntos que todavía estén a buena profundidad, que estén cerca del río principal, que es por donde se mueven las lobinas o cualquier especie. Son como las carreteras que ellas usan para moverse de un lugar a otro y llegan y se estacionan en las puntas más cercanas. No quiere decir que no va a haber pescados en otros lados, pero es un patrón para localizarlas más rápido. Y ya sobre eso pues puedes hacer ya unas variantes. Como les mencioné, empezamos primero con el Structure Head, con el Rage Bug. Podemos utilizar también un Crow, un Rage Crow, un Space Monkey, un Lobster, dependiendo cómo nos vayan tratando las lobinas durante el día. Si ya logramos ubicar las lobinas, vamos a tratar de hacer utilizar otros señuelos para tratar de seleccionar. Pero déjenme también les comento, porque estamos estrenando equipos, ya se me estaba pasando esto, estamos estrenando equipos. Este es un carrete, este arreglo lo voy a usar con un carrete de relación 6.8. Y mucha gente va a preguntar, ¿por qué si estás utilizando un jig, que es muy parecido a un fútbol jig? Voy a usar un carrete 6.8 porque se me hace a mí más versátil. Porque si quiero yo tirarlo y lo quiero traer nadando, si es un carrete 7 o un 8, yo siento que va a venir lento, pero el señor lo va a venir muy rápido. Entonces, con un carrete de relación 8, que es con el que regularmente utilizamos un spinnerbait, un square bill o un rattling, pues va a venir a la misma velocidad que estamos acostumbrados a nadar ese tipo de señuelos. Y vamos a realizar la presentación que estamos buscando. Y algo que nos va a ayudar muchísimo es el hecho de que, como es para localizar, uh-huh, como es para encontrar, sí, no es todavía algo muy específico como lo es entre palos o que ya, uh-huh, vamos a manejar el jig. Así es que va a una relación mucho más alta porque necesitamos sacarlo rápido de los troncos. Este nos va a ayudar mucho a hacerlo más versátil todavía. Así es. Sí, ya si vemos que están atacando como regularmente atacan un jig, pues ya podemos cambiar a nuestro combo con un carrete 7.5 o un 8, que en lo que nos va a ayudar es que regularmente venimos moviendo la caña y casi siempre, no sé por qué, agarra el señuelo cuando tiene la caña acá, entonces tienes que meter esa línea rápido para poder ensartar. Entonces, les digo, de entrada vamos a utilizar un carrete de relación 6.81, ya sobre la marcha veremos si cambiamos o seguimos con este, y la caña que estoy utilizando es una caña, obviamente de la marca Lius, es una nueva serie que sacó este pescador tan famoso, tan buen pescador, un profesional de la FLW, que es Mark Rose. Es la línea Ledge Series de la Team Lius Custom Pro. Es una línea que es una Signature Series de él. En esta ocasión, el modelo es la Jig and Worm, que es una caña 7.2 Heavy. Tiene la punta flexible para que nos permita lanzar lejos, pero tiene una espalda muy fuerte, la cual nos permite clavar y poder sacar los pescados de ahí de donde estamos tratando de sacarlas. Y ya, como les decía, si funciona lo que estamos tratando de hacer, ya vamos a tratar de a utilizar un señuelo para, por ejemplo, si las encontramos comiendo en profundidades de, no sé, 18 pies, 16 pies, vamos a tratar de agarrarlas con un crankbait que es de la marca Strike King. El modelo es el 8XD, que baja alrededor de 18, 19 pies. En esta ocasión estoy utilizando línea trenzada Vicious Braid de 30 libras, que en realidad trae un diámetro de un monofilamento de alrededor de 6 o 8 libras. Entonces, entre menor sea el diámetro, mayor es la profundidad. Vas a tener. Y como no tiene nada de elongación, haz de cuenta que lo va a jalar directo hacia abajo. La caña también es de la Team Lius Custom Pro, de la LED Series, es la Magnum Crankbait 3. Esta es una caña que a pesar de que tengo poco con ella, sí, ya se volvió una de mis favoritas, porque es una caña 7-11.5 acción heavy. Acción heavy para crankbait. Aquí la diferencia es que no es una caña heavy como una para flipear. Para flipear. Es una caña heavy para crankbaits, que es algo, las cañas para crankbait es un mundo aparte. O sea, nunca compares una medium heavy para crankbaits con una medium heavy para spinnerbait, por ejemplo, o una heavy para crankbaits con una heavy para flipear. Es una acción totalmente diferente y la reacción que tiene la caña al momento que la lobina ataca también es totalmente diferente. Aquí la caña se va a doblar y no se va a regresar tan rápido como una para flipear. Es una caña,
repito, heavy, pero para crankbaits. Es una caña que te va a permitir hacer tiros muy largos y te va a permitir bajar más rápido tu paletón. Y el carrete es un BB1 relación 5.01 para que venga, no lo haga más descansado y el paletón tenga oportunidad de bajar más rápido. Tomar en cuenta también que está diseñada para crankbaits grandes. Estamos sí. hablando del 8XD, 10XD. Estamos hablando del 10XD, que señuelos que son de mucha profundidad y muy que pesados. Ocupamos una caña muy fuerte, muy resistente para poder sacar a esas lobinas que andamos buscando. Si no quieren comer las lobinas o si no están comiendo sardinas en el fondo, que lo vamos a ubicar con nuestros electrónicos, vamos a intentar buscarlas, o si tenemos mordidas en el fondo, más lento con el Structure Head, vamos a intentar con un jig. Puede ser un football jig o puede ser un flipping jig, dependiendo qué tan grandes sean las piedras. Por ejemplo, si podemos ver aquí atrás de nosotros esas piedras que son muy grandes, si usamos un football jig se va a atorar muy fácil porque son piedras demasiado grandes. Si están las piedras así, vamos a utilizar un flipping jig como este, que es el IMAX de Oldham Lures, con un anzuelo demasiado grueso y un perfil más grande en el trailer, que como en este caso es el Lobster. El Lobster. Vamos a intentar con diferentes colores a ver qué es lo que quiere, dependiendo. Vez ya localizada la lobina. Estoy haciendo mucho énfasis porque todo depende qué vaya a ser la reacción con el Structure Head, ¿verdad? Correcto. Entonces, si no es con un jig, puede ser con un crankbait. Entonces, esas ya es para seleccionar, ya sí. Es para tener ya vamos por las lobinas grandes, ya vamos a buscar, ya sabemos dónde están, ahora vamos a buscar las lobinas trofeo, las lobinas de tamaño que nos interesa a nosotros. Así es, entonces vamos a intentar qué es lo que quiere la lobina, no es lo que queramos nosotros, entonces vamos a tratar de encontrar rápido con el Structure Head y luego ya después vemos con qué señuelo vamos a tratar de seleccionar algo. Así que correcto. Quédense con nosotros aquí en su programa. Vámonos de pesca. Magnum Bug. Es un señuelo infalible, ¿no? Increíblemente buenísimo. Ahí está. Una muy buena lobina. Qué buena está esa lobina. Y aquí está el señuelo, que fue el que les habíamos comentado al principio que íbamos a estar usando. Si quieres, muéstrala ahí a la cámara y la liberamos para no mantenerla tanto tiempo. Muy bien. Aquí está como se los presentamos hace rato. Es el Structure Head. Si pueden ver, a diferencia de otros anzuelos de este tipo, la ventaja y la gran diferencia del Structure Head de Striking es que tiene la forma en punta y abajo también tiene como un fútbol. O sea, es como un 50-50 entre un flipping y un fútbol jig. Lo que lo hace un señuelo o un arreglo muy, muy versátil. Y como les habíamos explicado, es un arreglo que lo puedes venir dragando en el fondo, lo puedes tirar, pichar a los palos, incluso lo puedes traer nadando. Muchas veces nos ha tocado que tiras a un palo y no jaló y luego empiezas a recoger ya para sacar tu arreglo y viene la lobina persiguiendo el señuelo. Entonces también puedes hacer ese tipo de recobro, de tirarlo. Si no le pegaron cuando estás pescando los palos, lo puedes traer recobrando lento. O muchas veces que incluso ves que andan comiendo sardinas, el perfil del Ragebok, que ahorita es un señor del que les quiero hablar, pues tiene todo el perfil de una tilapia, que es el tamaño que regularmente las lobinas comen. O es el promedio del tamaño que más comen las lobinas en cuanto al tamaño de las tilapias. Entonces ahora brincándonos al señuelo plástico,
es un señuelo que puede asemejarte el perfil de un langostino, que viene moviendo bastante agua, y a la vez te puede asemejar el perfil de una tilapia. Digo, a final de cuentas, lo que va a ver la lobina y algo, es algo que viene moviéndose, que tiene un buen perfil, que tiene buena acción, y es lo que le llama mucho la atención. Vamos a seguir aquí tirando en esta punta de piedras. Ya empezaron a salir, vamos a ver si salen. Mejor otra buena captura, sí señor. Claro que sí. Fíjate, y aquí abajo. Otra vez. Pero fíjate que me acabo de dar cuenta de algo. Que es este. Es en la. Donde empieza el último escalón. Aquí está, otra vez. Mismo arreglo. Bueno, ahorita se lo. Ya lo dejó la lobina todo desacomodado. Pero ahorita lo acomodamos para que lo vean ustedes. ¡Órale! Está enojada esta lobina, Rubens. La saqué de donde estaba muy a gusto. Pero creo que vamos descifrando el patrón. Mira. Déjenme, aprovecho para invitar a todos ustedes a que se unan a la comunidad de México Bass Federation. Es la filial que tenemos en nuestro país por parte de Bass o de Bass Master, como ustedes le quieran llamar. ¿En qué consiste México Bass Federation? Consiste en que como afiliados a Bass tenemos que estar unidos a esta comunidad para... Tenemos muchos beneficios como pescadores. Uno de ellos es que cualquiera de nosotros que sea representante de Bass, de México Bass Federation en Estados Unidos, pues tiene un beneficio extra, ¿no? Una es que pues tenemos acceso a poder pescar torneos como el Bass Nation, o incluso cuando alguien quiera pescar los Opens como lo hace Edgar Romero, pues ya tenemos la entrada libre. Y la otra es entre más crezca la comunidad de México Bass Federation, mejor vamos a ser tomados en cuenta por Bass Estados Unidos. Así que no dudes en afiliarte a México Bass Federation. Aquí están los datos en pantalla donde tú puedes entrar a darte de alta. Es un costo de la afiliación que la verdad es representativo nada más, donde tú vas a recibir un kit por ser miembro de México Bass Federation, que la verdad lo que incluye el kit pues no tiene nada que ver con lo que estás pagando. La verdad recibes ahí una playera, un tarro, ahí tienes ahí varios artículos promocionales, y también tienen puedes tener los souvenirs de México Bass Federation aquí en la página de ellos de México Bass Federation, donde hay un sinnúmero de souvenirs como playeras, tarros, llaveros, gorras, todo eso. Así que no dudes en afiliarte a México Bass Federation para crecer como comunidad pescadora aquí en nuestro país. A ver si viene dando por acá. Ya. Mejor. Trae ganas de pelear esto, lo mismo. Venía dragando ahí en el fondo y se sintió el ataque muy, muy fuerte. Ya está marcado el piquete. Vamos a ver, hay que ver si hay lobinas de mejor tamaño ahí en esas mismas piedras. Y para todas las nuevas generaciones, ahí en nuestra página de Vámonos de Pesca, en la página de Facebook, ahí pueden ver una dinámica que estamos haciendo para todos ustedes, en la cual vamos a ir subiendo imágenes que nos manden por medio de inbox. Tienen que mandar su foto por inbox a la fanpage de Vámonos de Pesca. Obviamente que no vengan lobinas persogadas, que estén ensangrentadas, o que se vea que no están en la orilla de algún lago, de algún río, que se vea la foto que están en su casa. Esas fotos no funcionan. La dinámica es que nos envíen las fotos, como les mencioné, por inbox, y vamos a seleccionar 4 fotos al mes
Y esas cuatro fotos van a tener una semana cada una para que junten la mayor cantidad de likes. Y la foto que resulte la ganadora del mes se va a llevar una almohada de Lito La Lobina, así como la que pueden ver aquí en pantalla. Esto es una dinámica dentro de BDP Kids que es traído a ustedes por Pastelería Leti. Está bien, pero no es lo que estamos buscando ahorita. Mira. Pobre pescado, mira, ya no se puede ni mover con él. Con el 8XD. Intentamos con este crankbait y no dio resultado. Bueno, amigos, ya estuvimos aquí intentando un buen rato. Ahí están las lobinas, pero no quieren comer. Ya les intentamos con señuelos de movimiento, con señuelos de acción un poco más lenta. Y pues sí quisieron comer algunas, pero no las que andamos buscando en realidad. Entonces ahorita vamos a buscar otro punto que tiene unas características muy similares a estas, a ver si allá sí están un poco más activas. Vamos a movernos a ver qué tal nos van aquel punto. Bueno, ustedes la vieron, apenas iba a platicar qué era lo que habíamos hecho mientras trataba de cansar la lobina, pero algo falló. Ni modos. Bueno, déjenme les platico algo. Ustedes vieron que desde el principio del programa estuvimos pescando con el Structure Head, ¿verdad? Con el Jointed Structure Head, que es el que trae la cabeza con un movimiento más libre. Y como les comentaba, pues es un excelente señuelo, un excelente arreglo para encontrar la lobina rápido, porque lo puedes hacer de varias formas. Ahorita ya que encontramos el punto donde sabíamos que ahí estaban los pescados, que nos dio
resultado el arreglo este del swing head que le llaman, fue cuando decidimos cambiar un jig, ya con faldilla, ya con un trailer más grande. Y luego como al segundo, tercer tiro se enganchó esta lobina que no alcanzó a salir, pero pues ya más o menos vamos armando, como dicen, el rompecabezas de qué es lo que está haciendo la lobina. Y ya nos dio un resultado, no la pudimos subir a la lancha, pero ya sabemos dónde está. Vamos a tratar de sacar esa lobina buena otra vez o sacar algo de muy buen tamaño. Vamos a seguir. Vamos a liberar esta bonita lobina. Bueno, amigos, desgraciadamente ya el aire está demasiado intenso. Ya vieron ustedes esta teoría de cómo hay arreglos y señuelos que te ayudan a encontrar rápido las lobinas. Ya que las encuentras, trata de seleccionarlo con los arreglos que ya vieron ustedes. Y aquí está el resultado. Por nuestra parte es todo. Douglas allá está batallando con el troleador y con el aire. Pero nos vemos en la próxima emisión de este su programa, Vámonos de Pesca.